Bienvenidos a la cabina del conocimiento. Es en esta parte del avión donde están todos los controles para manejar la aeronave. Y es el lugar que vamos a aprovechar para utilizar algunas de sus funciones y hacer la aplicación al valor que vamos a enseñar cada día. El piloto va a hacer la explicación de las funciones de esta cabina. Y terminando su explicación, va a pasar a los niños en ese mismo lugar, pero a un espacio donde estamos proponiendo un mapa para que la maestra que va a narrar la historia haga el desplazamiento de un avioncito al lugar donde se va a desarrollar la historia. Personajes vestidos apropiadamente van a representar la historia que se esté narrando. Al concluir la historia, la maestra va a volver a pasar a los niños a la cabina del conocimiento, a la cabina de control, donde el piloto hará la aplicación espiritual y resaltará el valor del día. La ambientación que estamos proponiendo en la cabina de control, pues son impresos para que no salga tan cara la ambientación. Un efecto de luces le da un ambiente muy agradable y atractivo para los niños. Se proponen usar sillas removibles de algún auto y entonces donde los niños puedan sentarse y hacer algunas maniobras que les permita tener una experiencia agradable y enriquecedora.